Bueno, para la realización de este poncho vamos a utilizar estambre de número 4 o mediano y un gancho del número de 5 milímetros, ¿sí? Vamos a iniciar con un punto corredizo, con un nudo corredizo y de ahí vamos a hacer el número de cadenas que sea múltiplo de 7, que sea la circunferencia de la cabeza más 10 centímetros probablemente o 15 dependiendo de cómo ustedes lo quieran de grande el cuello. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7. Aquí llevo 7 y cabe, les voy a decir que yo ya hice el poncho, entonces lo que voy a hacer es una talla más chiquita como para una muñeca, así va a ser escala, solamente para explicarles cómo es que se realiza este poncho. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 4, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Ese fue mi múltiplo. Después de eso, vamos a realizar tres cadenas más porque van a simular ese nuestro primer punto alto. Y en la última cadena, ¿sí? en la cuarta cadena, después del gancho, ahí vamos a hacer nuestro primer punto alto. ¿sí? Y de ahí, toda esta vuelta va a ser de puntos altos. Pues continuamos así hasta terminar la vuelta. Bueno, aquí ya terminé mis puntos altos y nada más para comentarles que cuenten nuevamente los puntos altos. Sí, que en realidad les den el múltiplo de 7. Aquí, por ejemplo, yo me sobró una cadena y aquí la voy a dejar. Si ¿sí? ya después la voy a deshacer y ya la voy a. A juntar con el demás tejido, ahorita no es necesario todavía. Cuando terminamos ya los puntos altos, vamos a hacer dos cadenas y ahora sí vamos a cerrar el tejido con un punto alto por la parte de atrás. Si sí, esta la dejamos así, un punto alto por la parte de atrás. ¿Cómo se hace por la parte de atrás? Se hace la lazada, se mete el gancho atrás, aquí en donde estaban las, las tres primeras cadenas que simulan el punto alto, ahí lo vamos a meter por atrás y vamos a hacer el punto alto, por eso es por atrás. En el patrón que les estoy compartiendo lo puse, eh, es este el símbolo que lleva, sí por la parte de atrás. Si ustedes ven el, el este es el mismo que les puse ya en el gráfico, esto, todo se teje en vuelta, ¿sí? está así como lineal, pero todo es eh, envuelta, no se va a cerrar el tejido. sí entonces después de esto, de haber hecho el, el punto alto por la parte de atrás, vamos a empezar a hacer medios puntos altos. Vamos a brincarnos este punto que está aquí, este lo brincamos y en el que sigue aquí vamos a hacer medios puntos altos. Cuatro va a ser uno, luego en el que sigue dos, en el que sigue tres, cuatro. Y en el punto que sigue, vamos a hacer otro punto alto por la parte de atrás, se hace así, si ¿sí? se mete el gancho y aquí es donde se saca el hilo y se hace el punto alto por la parte de atrás. Nuevamente hacemos dos cadenas, nos brincamos un punto ¿sí? que es este, y en el que sigue, vamos a hacer un medio punto alto, perdón, un punto alto. Son dos, dos cadenas y vamos a hacer un punto alto por la parte de atrás en el que sigue, ¿sí? Aquí. Así. Tiene que ir un punto alto por la parte de atrás, dos cadenas, otro punto alto por la parte de atrás en el punto que sigue. De ahí entonces ya vamos a hacer lo que quería hacer ahorita. Dejas un espacio, dejas un punto y en el que sigue ahí vas a hacer tu primer medio punto alto. Vas a hacer cuatro en total. En total van 2 3 4 y en el que sigue se va a hacer un punto alto por la parte de atrás aquí. Así, se hacen dos cadenas y en el que sigue se va a hacer nuevamente un punto alto por la parte de atrás. Y así nos vamos a seguir. Dejamos un espacio aquí este punto y en el que sigue hacemos un punto un medio punto alto. Vamos a hacer cuatro en total, va 1 2 3 y 4 ¿sí? y así nos vamos a llevar toda la vuelta bueno aquí ya terminé la vuelta así es como nos va quedando aquí en este punto es donde en este punto o antes de aquí cuando inicien tienen que marcar el inicio sí y la mitad si ¿sí? la mitad que va a ser eh, donde tenemos los siete los siete puntos y sí, la mitad vamos a ver recordemos que hicimos múltiplos de siete sí aquí hay siete es uno dos tres cuatro cinco seis siete en este caso hice siete porque eh, lo hice muy pequeño pero ustedes van a tener obviamente más entonces vamos a marcar al inicio del tejido y a la mitad que van a ser los los aumentos que vamos a hacer a realizar para que nos quede en forma de pico verdad nuestro nuestro poncho eso lo pueden hacer ahorita lo pueden hacer eh, al inicio de, de, del tejido yo, yo lo estoy haciendo en este momento entonces después de que terminaron aquí su vuelta van a hacer acuérdense que terminaron con un punto alto por la parte de atrás aquí ¿sí? en, el, en el primer punto alto que teníamos aquí vamos a hacer una cadena dos cadenas uno dos cadenas y según el patrón que tenemos aquí aquí es donde terminamos si ¿sí? va a ser aquí una cadena en lugar de dos va a ser una una cadena y nos vamos a ir el que sigue va a ser este va a ser un punto alto en las dos cadenas que están aquí, en el espacio de las dos cadenas. O sea, en este espacio, en este espacio de las dos cadenas se va a hacer un punto alto. Se hace un punto alto. ¿Sí? Y después de ahí se va a hacer una cadena y un punto alto por la parte de atrás, aquí. ¿Sí? Okay. Después de eso vamos a hacer vamos a hacer tres medios puntos altos. Ahora ya no van a ser cuatro, van a ser tres. Vamos a dejar este espacio y en el que sigue ahí vamos a hacer nuestro primer punto alto, medio punto alto. Va uno, dos y tres, tres medios puntos altos. Y el que sigue va a ser en el punto alto por la parte de atrás que teníamos aquí, ahí mismo vamos a hacer otro punto alto por la parte de atrás. Así. Una cadena, un punto alto en el espacio de las dos cadenas. Otra cadena, un punto alto por la parte de atrás. En el mismo punto alto por la parte de atrás. Vamos a dejar un espacio. Y en el que sigue vamos a hacer tres medios puntos altos. Uno, dos, tres. Y vamos a hacer un punto alto por la parte de atrás en el mismo medio punto alto por la parte de atrás. Y así vamos a estar haciendo toda la vuelta. Otra cadena, un punto alto en el espacio de las tres cadenas. Otra cadena, un punto alto por la parte de atrás y tres medios puntos altos. Uno, dos, tres y un punto alto por la parte de atrás. Y así, le, así vamos a terminar toda la vuelta. Bueno, cuando terminamos nuestra vuelta ya, recuerden que terminamos con un punto alto por la parte de atrás y no vamos a tejer, no vamos a cerrar vueltas, vamos a estar tejiendo todo en circular. Vamos a hacer una cadena y vamos a empezar a tejer los puff uh, stitches eh, que en la hoja que en el patrón que les estoy compartiendo son estos. Los vamos a estar tejiendo sobre el punto alto. Si ¿sí? todos están tejidos sobre el punto alto, ahí yo en el patrón les puse dos, verdad? Son de dos solamente cuando llegamos a la, a la mitad. Si sí, esta es la mitad, cuando llegamos a la mitad ahí vamos a hacer tres, sí que son los aumentos. En la mitad la de enfrente y atrás son los picos de enfrente y de atrás. Este va a ser los aumentos, sí, y en lo demás va a ser de dos, de dos, dos. Entonces, como aquí estamos en el inicio, esta va a ser el primer pico que vamos a que se está formando, que es este. Ahí vamos a tejer tres, tres puff stitches y separados por tres cadenas, sí. Eso se tejen así, con una lazada, dos lazadas, tres lazadas, se saca aquí y se cierra. Y, lo, y tres cadenas, uno, dos, tres cadenas de separación, nuevamente otro, puff stitch, uno, dos, tres, se cierra, tres cadenas, nuevamente uno, dos, 3 se cierra y ya cuando se haya cerrado vamos a hacer una cadena de separación y un punto alto por atrás en el, en el punto alto por atrás que sigue sí aquí ese es el aumento de ahí vamos a hacer a dejar un espacio y en el que sigue vamos a hacer un medio punto alto y en el que sigue otro medio punto alto y un punto alto por la parte de atrás ¿Sí? una cadena y aquí recuerden que aquí no es el aumento el aumento solamente va a ser aquí y aquí ¿Sí? aquí lo que vamos a hacer es hacer solamente dos puff stitches van a ser 1 2 3 se cierra 1 2 3 cadenas de separación 1 2 3 1, 2, 3, se cierra y se hace una cadena. ¿sí? Aquí eran 3 al aumento, aquí nada más van a ser 2. Un punto alto por la parte de atrás, 2 medios puntos altos, 1, 2 y un punto alto por la parte de atrás. Así le vamos a seguir y hasta llegar aquí. Se van a hacer dos puntos, dos puff stitch, dos puff stitch. Y aquí, donde lleguemos a la mitad, aquí vamos a hacer tres. Y en lo demás dos. Bueno, ya cuando terminamos la vuelta, se terminó con un punto alto por la parte de atrás. ¿sí? Vamos a hacer una cadena. Y vamos a hacer siete puntos altos en cada espacio como vemos aquí este es el aumento el primer aumento tenemos dos este y el de atrás vamos a hacer siete aquí y siete aquí puntos altos uno dos tres cuatro 5 6 7 sin hacer ninguna cadena vamos a hacer otros 7 acá en el otro espacio de las tres cadenas 1 2 3 4 5 6 y 7 ¿Sí? después de que hicimos 7 puntos altos aquí 7 puntos altos acá vamos a hacer una cadena vamos a hacer un punto alto por la parte de atrás en el mismo punto alto de la parte de atrás de la vuelta anterior vamos a hacer a dejar un espacio y en el que sigue hacemos un medio punto alto y un punto alto por la parte de atrás una cadena y ahora en el espacio en el único espacio que tenemos aquí de las tres cadenas vamos a hacer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una cadena, nuevamente un punto alto por la parte de atrás, un medio punto alto, punto alto por la parte de atrás, una cadena, y nuevamente se van a hacer siete puntos altos aquí, una cadena, punto alto por la parte de atrás, un medio punto alto, punto alto por la parte de atrás, una cadena, siete puntos altos, y así hasta llegar aquí a nuestro, a nuestro segundo aumento. Van a ser siete puntos altos, siete puntos altos y se hace lo mismo hasta cerrar la vuelta. Bueno, aquí, cuando ya terminamos esta vuelta, vamos a hacer una cadena en el primer punto alto que tenemos aquí, de la serie de siete y siete. En el primero vamos a hacer un punto alto por detrás. Así vamos a dejar un espacio, y en el que sigue, vamos a hacer un medio punto alto, y así vamos a hacer cuatro. Ahí llevamos uno, un medio punto alto, dos, tres, cuatro, y en el punto alto que sigue, vamos a hacer un punto alto por la parte de atrás. Así vamos a hacer dos cadenas. En el, medio punto, en el punto alto que sigue vamos a hacer un punto alto por la parte de atrás. Nos ubicamos un punto. En el que sigue vamos a hacer medio punto alto. Vamos a hacer 4, 1, 2, 3, 4. Y en el que sigue vamos a hacer nuestro punto alto por la parte de atrás. Una cadena. Y aquí vamos a hacer un punto alto por la parte de atrás, pero no lo vamos a cerrar, lo vamos a dejar así. Y vamos a hacer otro por la parte de atrás. Y luego ya cerramos los dos así. ¿Sí? Son dos en uno solo. Estamos haciendo nada más un punto. ¿Sí? Y estamos cerrando los dos puntos altos por la parte de atrás. En el gráfico que tengo lo tengo con estos, con esta simbología, así así y están cerrados en un solo punto. Se hace una cadena y nuevamente se repite un punto alto por la parte de atrás. Se deja un espacio en el que sigue, se hace medio punto alto, 1, 2, 3, 4. En el que sigue se hace un medio un punto alto por la parte de atrás, una cadena y nuevamente Vamos a hacer un punto alto, no lo cerramos por la parte de atrás, otro, no lo cerramos y lo cerramos juntos. Así. De esta manera ya se va formando el piquito de la figura. Se hace una cadena y nuevamente se repite todo el patrón. Sí, punto alto por la parte de atrás, cuatro medios puntos, punto alto por la parte de atrás. Y así hasta que lleguemos al aumento se hace de igual manera. Como lo hicimos aquí, ¿Okay? Bueno, en este momento ya del tejido, ya terminé la vuelta número 6, y aquí es donde ya vamos a empezar a repetir el patrón. ¿Sí? Si ven, aquí están ya los aumentos, aquí ya se está haciendo la forma en B, y en ese momento es donde vamos a empezar ya a repetir. Si ¿Sí? es el número 6, el que terminamos de hacer. De aquí vamos a empezar el número 3 nuevamente, que es este. Después el 4, el 5, 4, 5, 6. Y nuevamente empezamos con el 3. ¿Sí? Ahí ya, estos son los, los, los que se, se repiten. ¿sí? Se van a repetir consecutivamente hasta ir formando las figuras, ¿verdad? Y así no se nos va a ir expandiendo el, cron, el poncho y ustedes ya van a ver eh, qué tan largo lo van a querer. ¿Sí? Ya al final se le ponen las tiritas y así es como quedaría ya eh, finalmente. Eh, espero que les haya agradado este, este poncho, el patrón en escrito, en gráfico, lo van a encontrar en mi blog, en la descripción del video. Voy a poner la dirección para que lo, lo descarguen de ahí y puedan utilizarlo. Sería mucho más fácil seguir el, el patrón gráfico que sí que estar viendo el video todo el tiempo. Sería mucho mucho más fácil. Espero les haya gustado y que pasen un excelente fin de semana.